Hoy la cosa va de senderismo y de acampada. Vamos a olvidar, si os parece, por hoy la supervivencia, las pandemias y esos temas, y a disfrutar del momento, de esta primavera que está a tope ahora aquí en este bosque. Pienso hacer una ruta de senderismo. Espero que lo que veis os guste tanto como a mí. Lo estoy disfrutando un montón. Espero esta noche acampar aquí en el bosque y disfrutar de estar aquí simplemente. No traigo tienda. Bueno, visto lo visto, quizá se podía haber dormido en el suelo perfectamente. Pero lo que traigo es hamaca. Y tengo que buscar un par de arbolitos que me sirvan para eso. Pensándolo bien, parece que por aquí hay alguna cama de algún bichejo. Así que nos vamos a retirar un poco a ver qué encontramos. Ya está amaneciendo. Ha llovido un poco esta noche, una lluvia muy ligera. Pero oíd, el sonido del bosque a esta hora es absolutamente maravilloso. He dormido bastante bien porque ahora por la noche la temperatura es muy buena, no baja apenas de 10 grados o algo así. Y bueno, amanece ya prontísimo, a las 4 de la mañana ya es prácticamente de día. Ahora son las 4 más 5 menos cuarto y ya prácticamente el sol ha salido. Con esta configuración del tap en triángulo, cubre completamente justo la hamaca. Fijaos que está vertical la esquina del tap con la esquina de la hamaca y la cubre completamente. Anoche programé la GoPro para que hiciera un timelapse de una foto cada 4 minutos. A ver si tenía suerte y cazaba uno de esos bichillos que tienen cama por aquí. Yo creo que son ciervos. Bueno, es una manera de utilizar la GoPro como cámara de fototrampeo. Bueno, eso solamente sirve al amanecer porque de noche la foto es negra totalmente. Luego comprobaré si ha cazado algo. Yo creo que las camas son de ciervos.
Ya veremos. Estas son las camas que vi ayer. Veremos si la GoPro ha capturado algún movimiento esta madrugada. Quería recomendaros dos canales siguiendo la iniciativa de Iván Grills, como son el canal Gomara Naturaleza y Aventura y el canal de Mariano García Rojo. Estos dos canales yo creo que van a llegar a ser grandes porque son canales de calidad, así que os los recomiendo. Me despido de vosotros, os veo en el siguiente vídeo, un saludo a todos y hasta la próxima.